se lo cargué. Jovencito me va a acompañar a la comisaría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estás acá del lugar. Quiero saber cuál es su situación de usted. Usted es menor de edad. Cuando usted sea mayor de edad, 18 años, usted puede hacer lo que quiera. Usted es menor de edad. Entonces, yo quiero saber cuál es tu situación. ¿Por qué estás acá? Si tu padre te ha autorizado a venir acá, pues voy a llamar a tus padres para que vengan y me digan que tienen la autorización. Acompáñenme, ¿ya? En clases. Ya, ¿ya? Pido permiso a mi mamá por faltarme. Ya, por eso, mañana. Por eso vamos a hablar con tu mamá, ¿ya? Acá tengo mi celular. Ya, vamos a llamar allá. Allá, la comisaría. Casi frecuente. ¿Ese de qué es? ¿Día de ayer? Pues... Sí, pero... Sí, pero... Menor de edad por ningún motivo debe entrar a la pantalla. Ah, yo me olvidaba. Han encontrado acá un niño que se había perdido varios días que no volvió a su casa. Y acá han sacado a un muchacho. Joven. ¿De dónde vienes? A ver, déjame revisar. Buenos días. Para que no puedas revisar, para que no puedas revisar.
Efectivamente estamos en un operativo. Esta oportunidad estamos interviniendo a las cabinas de internet, salas de videojuegos y similares, ¿no? Sobre todo, bueno, pues es un trabajo de rutina, pero también nosotros estamos revisando la presencia de menores de edad, ya que hemos podido observar que hay mucha evasión escolar, y lo hemos podido comprobar el día de hoy, y hasta el momento se llevan aproximadamente 25 niños que han sido encontrados y que están con el uniforme y que no han llegado a clases, ¿no? Y todo esto pues estamos haciéndolo en coordinación con la UGEL, que también nos está apoyando, y con la Fiscalía de Prevención del Delito, además del apoyo imprescindible pues de la comisaría de la localidad. Este operativo va a continuar en todas las cabinas de Pichari, no solamente hoy, es un trabajo que hacemos siempre, pero el llamado que quiero aprovechar es a los padres de familia. Si bien es cierto, nosotros podemos hacer operativo tras operativo, podemos encontrar, multar, sancionar, pero finalmente donde tiene que cortarse ese problema es en la casa, ¿no? No importa cuántos locales yo clausure, si es que el niño quiere irse a un internet, me encontraron. Es igual, como siempre digo, en el caso de las discotecas. Si es que al menor no se le educa, no importa cuántas discotecas clausure, se va a ir hasta Quimbiri. Y si está pasando, se han encontrado casos. Entonces es el llamado a los padres de familia. Hay que tener más control de los hijos, hay que conversar con ellos, charlar con ellos. Estamos tratando de coordinar con la UGEL también para hacer charlas a los padres de familia a través de las APAFAS para tratar de amenorar un poco este problema, ¿no? Bueno, Martín, yo creo que en un punto de vista no es culpa de los niños. Vemos que en realidad la responsabilidad debe ser pues de los padres de familia y tanto como los dueños de cabinas de internet. ¿Cuál va a ser la sanción que se le va a otorgar a cada uno de ellos? A ver, a todos los propietarios de internet que han caído en esta falta, se les está dejando una notificación para que puedan ejercer su derecho a la defensa. Pasados los 5 días, ya esta notificación se va a convertir en una multa y en una sanción administrativa. Y en el caso de los reincidentes, bueno, que hasta ahora no hemos encontrado ningún reincidente, va a ser ya una clausura temporal de 90 días. Y si es que fuera una reincidencia mayor, ya se hace una clausura permanente, que bueno, pues por ahora no tenemos ninguno de esos casos, pero para quienes nos estén viendo en este momento y sean propietarios del internet, la recomendación es la siguiente, ¿no? No permitir el ingreso de menores de edad con uniforme. La ordenanza también especifica de que solamente se puede atender las cabinas hasta las 10 de la noche, atender sobre todo a menores de edad. Entendemos que de repente hay universitarios que hacen trabajos hasta más tarde, yo creo que eso es manejable, ¿no? De repente se puede atender a puerta cerrada, pues nosotros también hemos sido universitarios, nos hemos hecho amanecidas ahí frente a la computadora, se puede entender, pero eso no quiere decir que vamos a perturbar la tranquilidad de los vecinos, ¿no? Siempre después de esos horarios se tiene que trabajar ya a puerta cerrada y sin emitir ningún tipo de ruido que pueda incomodar a los vecinos o a quienes viven cerca. Estamos haciendo un operativo a los internet, justamente para ubicar a los niños que están ahí en internet, que nada, con uniforme. Niños que se escapan de sus clases o de su casa con el fin de ir al colegio, se van al internet. Entonces, esos niños estamos ubicando en los internet, siempre hay, hemos encontrado allá, y todo esto tiene que enterarse los padres, porque los padres piensan de que están estudiando, piensan de que están en colegio y a veces están en los internet jugando o viendo cosas ya que más allá. Y es un trabajo importante para los padres de familia y como también para nosotros, porque para evitar muchos problemas, porque muchos niños ya no estudian, si no se van a los internet a jugar y también a ver fotografías y tantas cosas, ¿no? Y eso lleva mal camino a los alumnos. Las recomendaciones a los padres de familia y a las cabinas de internet. A los padres que tienen que ser vigilantes, que siempre tienen que visitar al colegio, visitar al profesor, al tutor, al director, y tienen que averiguar cómo están sus alumnos, cómo están los hijos, estudian o no estudian, cómo está el avance, cómo está el aprendizaje,
y ahora los padres dejan pues desde que matricula hasta diciembre lo dejan a los alumnos, a veces ya salen con cursos, ahí recién viene el problema. Entonces, para los padres las recomendaciones es que siempre tienen que estar vigilantes con sus hijos. Siempre tienen que estar al pie a pie con los hijos, porque ellos no están para dejarlos. ¿Las cabinas de internet, alguna recomendación para ellos, para los dueños de las cabinas? Los dueños de la internet no deberían dejar a los niños menores de edad, más que nada con los que tienen un uniforme. Eso es lo que deben hacer, porque los alumnos pierden su clase. Los que tienen un uniforme no deberían dejar ingresar a internet. De la municipalidad estamos trabajando en el pueblo de Pichari, en beneficio de nuestro pueblo de Pichari, porque hay que evitar problemas que pueden venir más adelante, porque también se le recomienda a los profesores que tienen que tener bastante cuidado, porque si llevan también cigarrillos a los colegios y también paquetitos de drogas, sí he escuchado esas cosas, y eso debería de ser también vigilante. Los profesores se recomienda a ellos también, no solamente a los padres de familia, porque todos los días está con los alumnos, los profesores. Si bien es cierto, este operativo se está realizando multisectorialmente, inopinados a diferentes establecimientos y este tipo de negocio, lo que es internet, en la cual se está encontrando menores de edad y también los alumnos que tenían que estar en sus aulas, y se está encontrando, ¿no?, que parte descuido también de los padres, ¿no? En ese sentido, creo, contra eso es lo que nosotros ahora hemos hecho operativo para el bien de nuestros niños. Haciendo una revisión, informados sobre todo. Sabes que a los informados no se les puede atender hasta que se cambien el uniforme. ¿Cuánto es un título para el filtro antipornográfico? Igual tiene que haber, porque un descuido de un niño funciona a las 10. Buenas tardes. ¿Tú no nos atiendes? ¿Cómo se nos pidió? Sin embargo, comunicamos que estamos pidiendo de la municipalidad de que se mejora mucho. Le vas a decir a tu tío que se acerque mañana 8 en punto al municipio. Ya, si no, esa notificación se va a volver multa y vamos a procurar tu negocio. No, mire, te pasa nada. ¿Qué no quiere? Textual, profesor Masalich no iría de labores. No hay labores hoy día. ¿Cómo se llama tu profesor? Néstor. Néstor. He venido con alguien de Lujel. Su hija de Néstor. Hay que confirmarle, pues, si es así. ¿Por qué no? Por ejemplo, ellos de repente han salido de su casa diciendo que iban a clase. Escúchame. Y debe ser así porque veo que está con su mochila. ¿Ah? ¿Por qué estás de colegio? ¿Ah? ¿Por qué no estás de colegio? No. Papá.